Vale, yo esta mierda la di. No entiendo nada, pero vale. Por cierto, Iván, o quien sea que lo esté viendo, si me dejo algún boss, sí que os dejo que me digáis, en esta zona hay un boss. O sea, esa mierda sí que la quiero saber porque quiero probar todos los bosses. Escúchame, tú. Cojones es esa mierda, tío. ¿Dónde está la mantis gigante, esa rara que he visto? Que tenía como... Por allí va. No, pero esa era la otra. Había dos. He visto un par, creo. Ah, no, esta era la otra. Bueno. Vale, excesivamente fuertes no son así en principio. Pero los... espera, pero los spoilers no, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que los...? ¿Cómo? No, solo decirme, en esta zona te has dejado un boss. No me digas ni qué boss es, ni si me he dejado un objeto súper chungo tampoco en principio, me lo digas. A menos que sea muy imprescindible. O que me vaya a gustar fuertote. Pero, o si me quedo un poco atascado en una zona, hasta que yo no lo pida, no me digas, es que en esta zona lo que tienes que hacer, por ejemplo, en esta que tiene pinta de me voy a quedar muy atascado con las palancas, las luces y el laberinto, no me digas, hasta que no pida, hasta que me desespere un poquito y no pida yo qué hay que hacer, no me lo digas. No, spoiler de bosses no, tampoco, solo me dices, te has dejado uno en esta zona. Si luego no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, me puedes guiar un poco por el camino si quieres, pero no me digas qué boss es ni nada. Y si tiene alguna forma rara de matarlo, que no sea pégate con él y ya está, como yo que sé, Jorm el gigante o el demonio del refugio la primera vez que te lo encuentras, o Sith la primera vez que te lo encuentras o algo, tampoco me lo digas. Quiero... Escúchame. Es que me estoy liando muchísimo, tiene que haber algún indicador, tronco. Las lamparitas estas o algo. Tiene que servir. Ese es el fuego que yo he encendido, ¿no? Porque puede que haya alguno secreto. Si de esos también te digo, te has dejado un boss. Vale, sí. Si hay algún boss secreto, sí. Sí. O si hablas con este NPC y le dices que no, puedes enfrentarte a un boss. Eso a lo mejor que seguramente me lo pase fijo. Supongo que también, sí, me lo puedes decir. Aquí hay... ¡Hostia! Muñeco de Bugarali, ni puta idea. ¡Eh! Esto es en lo que se convirtió el Oliver Collins, ¿no? Creo que sí, que se convirtió en... Sí, se convirtió en esto. Estos están muertos, vale. Sí, pero... Iluminará tu camino ya, pero... Pero no lo suficiente. Ah, espérate, que por aquí no he venido. Ah, que esto es otro... Hostia, me gusta mucho el sistema de puntitos. Pero mucho. Porque me voy a liar mucho.
Vale, por ahí se sube también. Y ahí habrá. Para encender un fuego. Me estoy planteando un poco fuerte si ir a mejorar la espada, porque parece... Ah, pues no hay fuego aquí. Hay un cofre. Porque parece... Variante GXM más 3. No, porque parece no. No, ¿qué coño porque parece? Fuera porque parece. Estoy pensando... Ah, no, sí, porque parece, perdón. Que va a costar bastante que me encuentre un arma que me guste más. O sea, estoy bastante cómodo en principio. Y estoy un poco... Ir por... Por usar... Por mejorarla. Espera, yo aquí ya he estado. No había mapa, ¿no? No había mapa. A ver, por aquí. Momento perdido, mediano o algo. Esa M. Oh, puedo caminar normal, gracias. Aquí no he subido. Vale. Está muerto, ¿no? Sí. Vacuna antiveneno, saque de boutique. Espérate, voy a dar vueltas a esto. A ver, tiene que haber una forma de subir. ¿Qué es esto? Ah, para mapa. Espérate, espérate, espérate que me voy a matar. Espérate. Vale, genial. Vale, guay. Vale, pues efectivamente. Vale, bueno. Vamos a seguir investigando por aquí. ¡Hostia! 13.000. A ver, apurado no voy. Pero como se me junten varios y me hagan una liada o una trampa, me voy a cagar en su puta existencia. Me quedo muy corto de estamina, eso sí que es, sí que lo estoy notando. Me gusta la magia chunga rara que llevas, tío. Es muy guay. A ver, yo lo que quiero es venir por aquí. Porque hay como un sitio en el mapa ahí un poco medio escondido y ahí va a tener que haber algo. Aquí. ¡Hostia! Sí, algo había, sí. Es que el terreno no ayuda, ¿eh? Con los pies metidos ahí en el fango, avanzas, que da... Da penita, da lástima, tío.
Ahora. Vale, entonces. Por aquí a lo mejor me ha dejado algo. ¿Qué es? Ah, que digo, como había un cacharro de estos, extensor de regeneración, me interesa. Sí. La verdad es que sí. Voy a coger el objeto que me está dando un poquito de toque. Ah, pero si estoy cerquita de la zona inicial. Oh, curioso. Vale. Hierro de la reina. Suponiendo que son hierro de la reina, lo de para que se usa para mejorar el arma. Tengo bastante. O sea, no estaría mal, ¿sabes? Pero ¿cuántos de estos tengo que encender, tronco? O no es encender un número como tal. Espera, que me ha dropeado algo. Por aquí. Buen estado, voy a ver exactamente. Por aquí no tengo mapa. Aquí tiene que haber algo más que no he visitado por algún motivo. ¡Hostia! Siempre dice el mismo número de cosas que a ti. ¿Cómo? ¿La lógica? ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, cúrate, 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 cúrate. La lógica de videojuegos siempre dice el mismo número de cosas que activar. Por ese número de cosas que activar normalmente son 3. Y yo ya llevo más de 3. Por aquí puedo subir más. Ojo, aquí pasan cosas, ¿eh? Ojo que aquí van a pasar cosas. Coge. Y no he descansado, soy subnormal. Descansa, descansa. Porque este juego se la salta aquí. Me asunto un momento, ok. Yo seguiré aquí, peleando en la zona como buenamente pueda.
All right. I'm currently tracing the spring's flow. Just hold on. Give me a moment. Wait. What's going on here? We have to go back to the old city ruins. There must be something we missed there. Anyway, let's get going. Giacomo! Searching for blood beads on your own? That's awfully bold. Listen, no one here wants this to turn violent, so just hand over your blood beads. What if we don't want to? Then I'll take them. You're too late. A kid? Get away from Mia! Nicola! What are you doing out here? Because you... He's on the verge of a frenzy. That's why you want the blood beads, isn't it? If you lay a finger on him, I'll carve out your heart. Here, take this. That's for him. Give it to him, quick. No! You haven't had anything to drink, Mia. Don't be silly. Go on. It's for you. The symptoms aren't fading. Why? It's not enough, that's all. I just have to find more for him. Hey, come on. Going out on your own is crazy. Thanks for your concern, but we'll be all right. Come on, let's go. So, I don't think... Yeah, I know. Let's go after them. Vale, espérate. Pillo otro vestigio. Y ellos han ido por aquí. Voy a suponer. Ah, cojones. Pues ni lo había visto. ¿Llave oxidada de qué? ¿De, what? ¿Cuándo he conseguido yo eso? Vale.
Hostia, hostia. Vale. ¡Ojo! Hostia, este es chungo, ¿eh? Este cabrón es muy duro, tú. Voy a hacer una cosa, le voy a robar el objeto, aunque no lo mate primero. Llave del águila. Llave de águila. Vale. Que vaya genial el directo. Muchísimas gracias, tío. Que aproveche. Gracias por pasarte. Vale, por aquí nada. ¿Por aquí se puede subir? No, por aquí he venido yo. Vale. Por aquí sí. Hostia. Vale, pero... Espérate, por aquí fui y no había nada, ¿no? Hay un barranco. Vine por aquí, ahí estaba el señor chungo. Pero ahí es por donde he subido. ¿Y ahora qué coño tengo que hacer yo? ¿Por aquí camino? Oh, parece que sí. Oh, sí, sí, por aquí camino. ¡Ojo! Llave de... Ah, de... Ah, sí, de águila, de águila. ¿Cómo que ves a esa mujer? ¿Dónde la estás viendo? No sé dónde la estás viendo tú, pero vale. ¿Qué cojones es eso, tío? Espérate. Ahí estamos. Llave cubierta de musgo. Ay, por aquí es lo otro. Okay.
Esa mierda no me gusta, tío. Para nada me gusta. Joder, macho. Es que entre que andamos lentos de cojones, tío. Hostia puta, ¿eh? Vale. Aquí hay un moco también. Chal de la oración. Hierro de la reina. Llave cubierta de musgo. Qué horror de zona, de verdad. Más acero de la reina. Mírale. Perfecto. Estoy aquí investigando. ¡No! ¡Dios! ¡Oh! Casi me mato, tronco. Casi me caigo y tengo que repetir todo el puto recorrido. Ojo, cuidado con este, que este lleva arma. Este es VIP. Ojo, cuidado. Bueno. VIP, VIP. Igual era un señor normal, pero había aprendido a usar instrumentos. A lo mejor VIP me he pasado. ¿Qué guardas? Thank you.
¿Cómo? ¿Hanemukuro? ¿Hanemukuro? ¿Espada curvada? ¿De un solo filo? ¿Lo probamos o no estamos en condiciones de hacer experimentos? Shouldn't you take a break? Vale. This terrain is difficult. Hay un puto musgo. Lo quiero. Lo anhelo. Eso, muérdago. Joder, le llamo musgo, tío. Necesito... Vale. Perfectísimo. Cagüen. Vale. Empaladora más tres. Por allí no hay más cosas, así que hay que volver. Por aquí... ¡No! Sí. Sí, perdón. Uf, ha habido un momento ahí de... Vale, por aquí, sí.